La comunidad en general manifiesta que la plaga de moscos que hay en la isla pueden provocar más casos de dengue en Cozumel y que el personal de vectores no está efectuando la fumigación que se necesita o no está dando los resultados que se esperaban y las molestias por las tardes son extremas debido a que la ciudadanía tiene que estar encerrada en sus casas para evitar el contacto con estos moscos, pero que hay zonas alejadas donde el problema es mayor. Es muy molesto. En las tardes no podemos salir ya al parque, no puedes, bueno, ni en la puerta, ¿no? Nosotros por las tardes sacábamos a nuestro perrito a pasear y ahorita nada. Y a partir de las 5 ya no podemos salir, vivimos en alta mar. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se pide a los vectores? Pues, en primera yo creo que no he visto que pasen a fumigar, para nada. No han pasado. Deberían fumigar porque, pues la verdad, vamos a empezar con lo mismo de cada año, la epidemia que tuvimos el año pasado de dengue, ¿no? Que estuvo fea. No, ya ni el turismo quiere venir por los moscos, porque saben que eso acaba en dengue, siempre. Entonces, pues eso, que fumiguen, pero no es suficiente, porque los patios uno siempre los mantiene bien, ¿no? Pero en la calle se forman charcos de agua y eso es lo malo. Hay moscos por donde sea. Por donde sea. Sí, hay muchísimo mosco. Y pues no sé qué piensa hacer la autoridad, porque ahora sí, si no, eso arrastra a que todos los niños se enfermen. Exactamente, los que más sufren son los niños. Bueno, también podría haber más casos de dengue, porque dengue hay. Sí, así es, y la verdad, eso es la gente que vive en las fincas, en la transversal, todo el límite de entre la población y lo que es la selva, la fauna, lo que sea, sí hay muchísimo mosco, y grandes. Se necesita fumigar. Sí, y la verdad todo eso se debe prevenir antes, ¿no? El gobierno lo debe de hacer, pero a ver qué va a pasar. Hace falta, hay muchos moscos ahorita, está dentro de la casa, ahí pasa el parque, hay moscos. ¿Se necesita fumigar? Necesita fumigar. Sí, la verdad que sí, hay bastante. ¿Es molesto? Claro, pues eso se para uno y está ya como nubes sobre uno. ¿Qué es lo que se pide, señora? Pues de eso, de que fumiguen. ¿Se necesita? Claro que sí, es muy necesario. ¿En todas las colonias? Claro, pues ¿para qué van a dejar unas sin, no, unas sí y unas no? Los niños, porque es... Y la gente que no tiene los recursos para poner sus mosquiteros. Exactamente. ¿Verdad? Porque cuando tienen los recursos, pues lo ponen, pero cuando no, difícilmente llegan allá a fumigar. Exacto. Los ranchitos, las fincas. Lo tienen que hacer. Sí, es una necesidad. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, imágenes, Adrián Betancourt.